yo me crié aquí en la mesa y cuando yo nací, cuando yo era niño, la mesa era una comunidad rural. Y digo rural por no decir una comunidad campesina. La mesa no es porque sea mi pueblo, no es porque aquí yo nací, pero debo advertirlo que la mesa es un pueblo. Me han dicho personas que han venido de otro lado que cuando ellos oían decir vamos a la mesa, ellos pensaban que era una comunidad campesina, una comunidad rural. Y cuando llegaron se sorprendieron al ver calles bien trazadas, casas modernas. Aquí no hay casas de quincha, de teja, sino casas modernas, y las calles son planicies y cuenta con edificios como el edificio municipal, el colegio secundario y la escuela primaria, así como también la alcaldía, la personería, el juzgado, el tribunal electoral. Todos esos son edificios modernos que le dan un embellecimiento a la comunidad que yo creo que es digna de venirse a ver, de visitarse para que se conozca. La mesa no contaba ni con acueducto, ni con luz eléctrica y no tenía carretera, estaba totalmente aislada. Entonces, podríamos decir que el estado cultural de la mesa era un poco atrasado. Hoy el estado y el nivel cultural de la mesa es un nivel cultural bastante considerable.
no quiero despedirme del público en general e invitarlos a que vengan a visitar, a conocer la mesa, que creo que se merece, porque es un lugar turístico, un lugar bonito y un lugar fresco y agradable, que nosotros los mesanos lo recibimos siempre con calidez.